Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero empezar una serie de mini álbumes fáciles para principiantes que se hagan rapidito, ¿vale? Así que empezaremos cortando dos cartones de 2 milímetros, cartón contracolado, de 11,5 centímetros por 15 centímetros de alto. Y nos caben perfectamente en una hoja de 30x30 los dos. Y utilizando el pegamento tacky en este caso, que pega bien con el cartón y el papel, vamos a ponerlo por toda la superficie y lo vamos a pegar dejando un margencito alrededor de unos centímetro y medio, 2 centímetros. En los cantos centrales de las tapas cortaremos el papel decorado al ras del cartón porque vamos a poner una pieza por el exterior y no se va a ver, no hace falta rematar ahí. Para hacer las esquinas cortamos en diagonal el papel decorado dejando unos 2 milímetros hasta el cartón. Es muy importante para que luego al doblar no se vea nada de cartón. Marcamos un poquito con la pegadera las dobleces para ayudar y que quede más perfecto. Extendemos bien el pegamento y doblamos cada una de las pestañas hacia adentro. Haremos lo mismo con la otra tapa. Si queremos en este paso podemos entintar con un tintador y un poquito de tinta. Estoy usando Vintage Photo de Distress para envejecer un poquito los bordes de las tapas. Como lomo vamos a utilizar un trozo de tela de encuadernar. Es esta tela que lleva por una cara papel, la cara interior. El tamaño del papel, de la tela es de 10 centímetros de ancho y el alto en este caso es de unos 18 centímetros. Que sería en los 15 de alto de las tapas y un poquito arriba y abajo para doblar. También lo voy a entintar para darle este toque envejecido y haré unas marcas a 3 centímetros por cada lado para que me quede rectas las tapas sobre la tela de encuadernar. Es muy importante marcar bien los pliegues porque por ahí después va a doblar pues el álbum con la pegadera. Yo creo que es una herramienta de verdad imprescindible. No son tan excesivamente caras, así que os recomiendo mucho que os hagáis con una. Las hay de plástico, las hay de hueso o similar, de teflón, la que os pueda llegar. Va muy bien. Y luego vamos a utilizar un trozo de cartulina craft. Y este será el interior de nuestro álbum, de las portadas. Lo vamos a cortar de alto como un par de milímetros o tres, un poquito menos que lo que son las tapas, pero de ancho tiene que tener pues casi solo 1 o 2 milímetros menos porque en el borde del cartón después bajará un poquito. Cuando pongamos toda la cartulina con el pegamento y marquemos el pliegue, ahí se va a ir hacia abajo.
lo vais a ver enseguida. Ahí me ha tocado cortar un poquito porque le he dado justo el mismo tamaño. Entonces es mejor dejarlo un poquito. Podéis dejarlo al mismo tamaño e ir probando para que veáis que no sobra cartulina por los dos lados de los bordes de las tapas. Lo que voy a hacer ahora para darle forma al lomo es marcar el espacio de letra encuadernar que no lleva cartón y hacerle pliegues con la tabla de plegado cada medio centímetro. Veis que utilizo la tabla de un centímetro, pero luego muevo un poquito la cartulina hacia un lado y marco el resto. Es más que nada para que tenga una forma redondeada. A la hora de poner el pegamento es súper importante que quede bien extendido, por supuesto, pero además que quede muy muy al bordecito para que luego no se nos despegue ni se nos quede levantado. Y aquí es donde vais a ver que me ha quedado pues sobrando un poquito del ancho de la cartulina. Lo sitúo desde la derecha. Marco los pliegues bien para que luego no haya roturas y luego veo que me sobra, lo hago desde la izquierda, marco otra vez los pliegues y corto de la parte derecha el excedente. Me gusta el taqui por eso, porque tienes un pequeño margen para maniobrar, para rectificar. Con la cinta de doble cara es muy difícil hacer esto. Yo os recomiendo encarecidamente que compréis el pegamento que más os guste, una cola blanca cualquiera serviría. Y nada, volvemos a ponerle pegamento otra vez, porque se seca rápido. Y nada, y lo pegamos todo y queda ya, no se nota nada por el derecho. Y marcando muy bien, pues eso, los pliegues para que las tablas abran y cierran bien. Y pues tenga una forma arqueadita buenísima. Para el interior, para las páginas, vamos a utilizar tres tiras de cartulina craft. En mi caso las he utilizado de distinta altura, pero pueden ser perfectamente iguales, por supuesto. Y el ancho lo cortaré un poquito más adelante, que será del ancho de la tapa, pero un poquito menos. Y luego en doble. Por supuesto que la estructura puede ser súper elaborada. A partir de estas seis paginitas podemos hacer bolsillitos, aunque alguno es muy chiquitito. Yo pondría directamente las fotos, pero podéis hacer más cositas. Podéis hacer sobrecitos, lo que queráis. Yo solamente quiero explicaros un poquito, para que estéis empezando o tenéis poquito tiempo, hacer algo rápido y que quede bien bonito. Una vez tenemos nuestras tres páginas, miramos el ancho para doblar. Este en mi caso tiene como unos 10 centímetros y medio, 11 centímetros. Eso ya dependerá de vuestras medidas. Y con la tabla de plegado hacemos justo una marca en las tres cartulinas, a 11 en este caso. Bueno, eran 10 y medio porque está un poquito hacia la derecha. Y las voy a juntar y luego cortaré el excedente, ¿vale? Lo que os decía, juntando los tres lomitos, los tres pliegues de cada una de las cartulinas, podemos quitar el excedente con el cúter, con como os guste, las tijeras, lo que tengáis. Y vamos a entintar las tres cartulinas, por los dos lados y por los pliegues. En mi caso he puesto la cartulina que tiene el alto más corto por el exterior para que se vea. Y lo sujeto con una pinza para poder hacer el agujero. Marco a 2 centímetros desde el borde y hago el agujero con el punzón, que es una herramienta que uso un montón. Parece una tontería porque además es una cosa baratísima que podéis encontrar en cualquier bazar y soluciona un montón. No voy a usar aquí la Crocodile, que es una máquina para hacer agujeritos de varios tamaños, porque hace el agujero demasiado grande. Yo prefiero hacerlo así, en plan costura. Pongo un hilo de cáñamo en una aguja de las gordas y le doy dos pasadas para que quede más fuerte y hago dos nuditos por el exterior. Y terminada la encuadernación, sencillísimo.
para que las páginas no se queden al aire, vamos a hacer una tira de cartulina que va a llevar un imán para sujetar las páginas cerraditas. No es imprescindible en absoluto, quiero decir, el álbum va a estar cerrado, pero manías que tiene una de usar imanes a todo el tiempo. La tira tiene aproximadamente unos 5 centímetros de ancho y algunos pliegues, como hemos hecho en el lomo, para que tenga movilidad. Y de izquierda a derecha tendrá pues como unos 12 centímetros, luego cortaremos el exceso. Ponemos también pegamento en toda la superficie de la última página del librito que hemos hecho de las páginas, con la cuerda hacia el centro, y ya tenemos nuestra estructura terminada. Ahora vamos a poner el imán en la parte delantera y en la parte interior de la tira que hemos hecho. Quedará tapada por los papeles decorados. Ponemos un imán sobre el otro, le ponemos pegamento y ponemos la tira encima. Y ya la va a secar y luego pondremos el papel decorado. Todo lo que queda ahora es decoración. Voy a utilizar una colección de Rossi Studios, la compré en AliExpress, la podéis encontrar también en tiendas españolas. Ahí estaba súper bien de precio, en una de las 11 del 11 o cosas de estas. Y la manera de colocar el papel decorado, yo lo hago siempre marcando sobre la superficie que va a ocupar. Marco el alto y el ancho y luego corto. Normalmente no suelo medir el papel decorado, no mido el espacio y digo tantos centímetros, sino que lo hago encima, que es súper cómodo. Por eso siempre también pongo en la lista de materiales lápiz y goma, porque lo utilizo un montón. Entintamos todos los papeles que vayamos a ir colocando. Y luego pues lo podemos fijar con... Yo voy a utilizar ahora otro pegamento, que es el Nubo Deluxe, que me encanta. Con muy poquito pegamento pega súper bien y súper rápido. Voy a utilizar para complementar el proyecto cartulina de Crafters Companion en color cobre y lo voy a poner debajo del papel decorado. Vamos a darle un toquecillo en algunas zonas del proyecto. Y muy sencillo, el papel que hemos preparado, que es un poquito más estrecho que la zona donde va a ocupar, lo ponemos sobre la cartulina metalizada y está a su vez, después de entintarla, sobre la solapita del imán. Y más o menos eso es lo que haremos en todas las páginas. Situar el papel decorado encima de la superficie, marcar el alto y el ancho, cortar con el cúter. Podéis usar cizalla, pero pasa que yo estoy muy acostumbrada al cúter y además es más económico. Más peligroso también, hay que tener cuidado de no cortarse. Y nada, siempre entintar y colocar con el Nubo. Para cerrar el álbum voy a utilizar una cinta de organza bordada, os dejaré el enlace en la cajita de descripción, y lo que voy a hacer es hacerle un lazo y así pruebo el tamaño que necesito pues de largo. Y luego con una cartulina craft que voy a decorar voy a sujetar esta cinta pegada a las tapas, por delante y por detrás. Por detrás será una zona pequeña y por delante sí que vamos a hacer un poquito más de decoración, como habéis visto en la foto del vídeo.
Para decorar el álbum voy a utilizar algunas fotos antiguas que he sacado de internet. Tengo varias imágenes pues de maternidad, de niños, de plantas, un poco de todo para decorar el álbumcito. Aún así nos podrían caber nuestras fotos o podríamos poner las nuestras directamente. Las voy a poner todas sobre cartulina metalizada, entintado todo, y esta en concreto la voy a poner un poquito de relieve con cartón. Las demás irán en plano. Para decorar la portada vamos a utilizar un trozo de cartón contracolado de 2 milímetros como hemos hecho en la parte interior, que será más pequeño que la foto que va a ir encima, y además sujetaremos con el cartón la cinta de cierre. Igual que hemos hecho con las demás fotos, vamos a situarlas sobre un trozo de cartulina metalizada. Luego, para decorar la portada, pues ya son los elementos que podáis tener en casa. En concreto voy a utilizar una mariposa de madera, de chapa. Le voy a enrollar un alambre de color cobre y le haré el final como las antenitas del animal, del bicho, dándole unas vueltecillas. También decoraremos con una blonda doblada por la mitad y arrugada un poquito para que tenga efecto de vuelo sobre el cartón, sobre la cartulina metalizada y debajo de la foto. También pondremos dos hojitas de tela, una en dorado y otra en verde, y con eso pues ya está todo decorado, aparte de los tres brillantitos que pondremos en un lateral.
Para que la mariposa quede como yo quiero, le voy a poner cartón en la parte derecha para que quede al mismo nivel que la foto. Pondré dos trocitos de cartón en ese lado y lo pegaré todo con bloc, que es más rápido que ningún otro pegamento. Y vamos al tercero. Como principiantes probablemente solo tengáis un pegamento, pero si os gusta el scrap habrá que ir ampliando, pues con algunos multisuperficies, alguno al agua, uno de secado rápido y así. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias. Nos vemos en Scrap Deluxe. Adiós.